Iván Mejía, quien hizo un paréntesis en su retiro para reencontrarse con los amantes del fútbol y el periodismo, compartió su opinión sobre la transformación del periodismo deportivo que se aferra a nuevas tecnologías y a la equidad de género. Yo ayer decía y hoy lo repito. Las mujeres pueden estar en las estaciones deportivas siempre y cuando tengan el bagaje y el conocimiento para estar, no sencillamente porque son mujeres. Por su parte, Diego la Torre, panelista argentino, invitó a todos aquellos es futbolistas que hoy en día hacen parte de los medios de comunicación a que se capaciten y puedan expresar mejor ante la audiencia todo el conocimiento adquirido en el balón profesional. Depende, depende. Creo que es algo que se ha tomado de Estados Unidos, tener siempre a un analista, especialista, que ha... Ha tenido la, la experiencia, pero creo también que para comunicar hay que formarse. Hay muchos futbolistas que han jugado al fútbol por, por intuición y no lo saben comunicar. Otros muy buenos que sí. Eh, no se puede generalizar. En el público hubo reconocidos personajes del fútbol local, como el exjugador y entrenador Jorge Ramoa, a quien aplaudió este espacio, donde se adquirieron relevantes conocimientos. La posibilidad que nos dan de, de, de escuchar nuevas opiniones, de, de escuchar diferentes conceptos, creo que eso es lo más importante. Cada uno sacará sus conclusiones y, qué, y en qué estará de acuerdo, a veces en, en qué no también, porque, porque de eso se trata. Pero sí, sí escuchar otras versiones. De otros lugares, de, de gente que sabe más, evidentemente, que tiene más trayectoria, que tiene más recorrido y siempre se aprende algo, que es lo fundamental, siempre aprender algo nuevo. Enhorabuena para los organizadores que cumplieron con su cometido, actualizando a los amantes del balompié, comunicadores y estudiantes de periodismo en Santander.